Bienvenidos, ¿cómo están? Damos comienzo a una nueva edición de Tiebreak. Como todas las semanas estaremos con 30 minutos con lo mejor del tenis local, nacional e internacional. Estamos aquí en Nono, como lo venimos haciendo las últimas semanas en Capilla del Monte, en Cosquín. Bueno, aquí en Nono, en un esfuerzo de producción, hemos llegado a este complejo realmente muy lindo que tiene este lugar espectacular. Sinceramente, los jugadores muy contentos en este torneo nacional de primera con todos los lujos. Vamos a estar con las imágenes, vamos a estar con las notas, vamos a estar con mucha información, con todo lo que pasó justamente en esta nueva edición del torneo de primera, en esta ocasión desde Nono. Pero también vamos a tener lo que es la continuación de la Copa Full Sport. Vamos a estar en el Club Universitario, en el Club Nuevo Las Palmas, con mucha información, con muchas imágenes. Los chicos siguen demostrando su nivel, su talento, y vos lo vas a disfrutar aquí en nuestro programa. También vamos a estar junto a Inés Gorrochategui, porque hay novedades de la academia, del complejo que tiene Inés aquí en nuestra ciudad, allí en nuestra ciudad, en Villa Allende, un complejo también realmente muy lindo. Estuvimos allí, vamos a tener todas las imágenes. Pero vamos a empezar muy rápido porque hay mucho material. Estamos hablando de lo que ha sido el torneo nacional de primera desde Nono, y estas son las primeras imágenes y las primeras notas, esta vez junto a Sebastián Uriarte, con la cámara en mano. Empezamos a disfrutar del torneo nacional de primera. ¿Qué hace, Colorado Luca? Siempre me echen a mí primero, boludo. Y bueno, estamos acá haciendo una entrevista a cámara en mano como tenis pro, pero para Tiebreak. Sí. ¿Cómo fue el resultado? 6-1-6-2. 6-1-6-2? Sí. ¿Contra quién te toca ahora? Contra Gastón Giussani. ¿Gastón Giussani? Sí. Un clásico. Muy duro, sí. ¿Ah? Muy duro. Bueno, que tenga suerte. Nos estamos viendo. Dale. Hoy, ¿quién nos encontramos acá? Ya sé, papá. Señores y señores, con el señor Martín Bracal, estamos para Tigre. Y mirá, me estoy arreglando para ir a jugar al tenis, ¿viste? Ahora tengo un buen octavo final con el señor Capeto, así que bueno, me quiero hacer un poco el concentrado. Bueno, ¿sí? Sí. ¿Cómo, está, ¿cómo te vas hasta ahora? Bien, gané y juego dentro de un rato, y ahora ya gané ayer y juego. Lindo lugar, ¿no? Y nos ponemos test, sí, muy lindo, la verdad. Y no, aparte hay que decirlo porque nos tratan muy bien. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Listo entonces? Listo, listo. Bueno, que tengas suerte de tu partido. Gracias. Ahora enfócame a Juan Martín del Potro. Uy, mirá quién tenemos acá, señoras y señores. Bueno, es una de las estrellas del torneo porque es preclasificado número uno. Vino con la hinchada ahí. Podemos verla. Sí, ella. ¿Qué? ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Cómo te fue esta mañana? Bueno, decía unas palabras para Tiebreak. Bueno, unas palabras para Tiebreak. Saludame al gringo Balín después, ¿no? Ahí atrás. Ese es el gringo Balín. Vamos a mandar un saludo a todos los chicos de Tiebreak, que la verdad que está muy bueno el programa. Los otros días lo vi en la página de internet. Y bueno, está muy lindo, así que espero que lo vean ahí toda la gente de Córdoba de tenis. Bueno, felicitar a los chicos de Tiebreak porque está bueno. Bueno, ya van tres veces que los felicitas, es cierta cosa. Bueno, así salgo más. ¿Contra quién te toca ahora? Y ahora juego contra Luca. ¿Sí? Sí. Partido difícil, así que vamos a ver cómo sale. ¿A qué hora es el partido? A las 3. ¿A las 3 de la tarde? Sí. Bueno, cabezón. Bueno, un saludo grande para todos y felicitaciones a los de Tiebreak, ¿no? Y felicitaciones a los de Tiebreak. Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia, que con instinto animal. Estamos acá para Tiebreak desde el complejo Cortaderas en Nono, y estamos acá con la dueña del complejo, con Bárbara. ¿Qué tal? Buen día, Bárbara. Todo bien, la verdad que estamos realmente muy contentos de este torneo porque están ustedes contentos, que eso es lo importante para nosotros. Y bueno, la verdad que viene con, digamos, cada vez creciendo el nivel de los partidos en esta instancia, así que se disfrutan más, se vive más tensión en las canchas, se pone más bueno, como se dice. La verdad que, bueno, como te decía recién, contentos de,
de poder dar lo mejor de nosotros, agradeciendo a la municipalidad que también siempre está a disposición y que se repita, esperamos que se repita. Voy acá con el dueño del lugar. El más fachero de todos. El más fachero de todos, según la señora dice ahí. Vale. Se salvaron por una década y media de Juan. Gustavo, ¿cómo andas? Bien, loco. ¿Bien? ¿Ustedes cómo la están pasando? Nosotros, vale, te corro un poquito ahí para que dé la luz acá. Acá. Bueno, de sorpresa me agarré, pero aprovecho para agradecer adelante de las cámaras de ustedes, a todos los jugadores, por habernos elegido, duplicamos el drop del año pasado. Yo creo que se va a seguir incrementando porque el lugar... Y la verdad que respiramos buena onda con los chicos y es recíproco, creo. Eso resume la alegría que tenemos. Bueno, vale, entonces. Listo, saludos. Bueno, estas fueron mis notas acá para el tiebreak. Cámara en mano, como en otros programas ya conocidos. Y bueno, un saludo grande a toda la gente de tiebreak. Nos vemos. Con la primera parte del torneo nacional de primera llegamos al final de este primer bloque. Mandarle un saludo muy grande a la gente de La Cortadera, el club que estamos situados grabando nuestro programa el día de hoy, donde se está disputando una nueva edición del torneo nacional de primera. Si querés ver el programa del día de hoy, lo puedes hacer en nuestro blog, que es www.tiebreak2008.blogspot.com, y si nos querés dejar algún mensaje, lo puedes hacer en nuestro correo electrónico. Ahora sí, vamos un corte y enseguida volvemos con mucho más de Tiebreak.